podemos ver que cuando Dios nos llama, si nosotros estamos dispuestos a seguirlo y a servirle, Él se va a encargar de hacer todo lo demás. God put it on my heart as a young pastor to be involved with church planting. The most effective way to advance the gospel, to reach lost people, and to build up disciples, the most effective way is through the planting of new churches. In our Spanish-speaking network of church planting, there are 43 churches and 130 pastors in those churches, and it's spread over 10 countries. These are strong pastoral leaders who have been in ministry for decades. They're not focused on building a building, they're focused on reaching a nation. El Señor nos ha llamado a plantar iglesias. También en medio del proceso me ayudó mucho a entender ese carácter de Dios, de misericordia, de amor incondicional, de decir, yo estoy aquí, así las cosas no están saliendo bien, siempre podamos estar creciendo en depender de Dios. Se me viene a la mente ahorita la historia de un chico que llegó hace 6 años a la iglesia probablemente sin conocer a Cristo. Entonces este chico empezó a crecer en la iglesia, empezó a asistir, empezó a conocer a Dios. Él hoy en día es uno de los pastores de la iglesia. Tenemos que hacer nuestra parte de la manera más diligente, siendo fieles administradores de lo que Él nos ha dado, pero también descansar en que la obra es del Señor. Yo he visto cuánto Dios nos ha amado, cuánto Dios nos ama. Y cada paso que hemos dado para mí es el gran amor de Dios, que a pesar de nuestras limitaciones, errores y aún equivocaciones, el amor es infinito, constante y permanente. Mi ministerio no solamente debería implicar predicar o enseñar, sino servir, servir muchísimo, como Jesús lavando los pies a sus discípulos. It is really important for us to spread the gospel, empower leaders to disciple their communities. We want gospel saturation throughout the world. Pienso en el caso de una persona de la iglesia que, para hacer una larga historia corta, terminó preso. Conversamos un día y me dijo que él quería hacer algo. Quería alcanzar gente. Se entregó de lleno hasta hoy, hace más de 4 años, a servir al Señor en medio de la gente más necesitada de Venezuela, gente de la calle. De hecho, se llama la Iglesia de la Calle. Ese es un ejemplo espectacular. We're doing this together. We all do it. We raise up church planters. We help fund church plants in the initial days. We pray for them and encourage them. God, please anoint and bless our church planting.